lo que voy a estar haciendo es terminar de armar la parte turbo del Fiat 600. Vamos a estar poniéndole el carburador, el escape y el turbo y el perro. No, el perro no. Pero quería traer esto un poco más a primer plano porque lo voy a encarar. En serio, lo voy a encarar. Le voy a mandar mecha yo. Vamos a hacer un armado y un rectificado súper, súper artesanal. Pero no así casero y gitano, como quien diría. Vamos a hacer las cosas bien. Necesito herramientas de medición. Necesito conseguirme micrómetros de medición interna para saber en qué medida están los cilindros, qué conicidad tienen, qué desgaste tienen, y necesito herramientas de medición para ver eso, porque no se puede ver así nomás y tampoco se puede medir así nomás. Entonces es muy importante que le des me gusta, que te suscribas al canal para hacerme el aguante, para que el canal crezca, para que yo pueda tener más plata y me pueda comprar los elementos de medición que necesito para mandarle mecha a este motor. Voy a tardar bastante tiempo, va a ser muy despacito, pero es algo que me gusta, que me apasiona. No tengo fecha límite para mandarle mecha a esto, así que lo vamos a hacer tranquilos y lo vamos a hacer bien. Me falta aprender bastantes cosas. Tengo la teoría, pero me falta la práctica. Y para tener la práctica necesito las herramientitas. Así que próximo objetivo que tengo que cumplir, comprarme herramientas de medición para este motor específicamente. Un micrómetro de interior de aproximadamente 95. Vienen en rangos, así que con 20 milímetros de rango entre 85 y 100. Yo creo que ya estamos para este. Y con un pequeño micrómetro para comparar. Y ya con eso puedo ir arrancando a hacer algunas medidas. Ni bien tenga eso, le voy a pegar una limpiada del block y vamos a empezar a medir. Por ahora vamos a concentrarnos en el 600. Así que bueno, ya estaba limpiando un poco los espárragos del carburador. Ahí lo vamos a poner de vuelta. Vamos a poner el escape, el turbo y empezar a acomodar y medir todo para poder fabricar lo que sería la presurizadora del carburadorcito. Ahí estoy desarmando esto porque lo estoy midiendo. Estoy tratando de que el transversal me corte recto con respecto al cabezal. Esto no es coser y cantar, boludo. Para alinear un torno y ajustarlo, el laburo que tenés que hacer es tremendo. Podés hacer pequeñas cositas para hacer que a un laburo quede bien, pero no es ideal. Y de paso estoy corrigiendo la macana que me mandé la otra vuelta de engrasar esto por dentro. Ahí lo voy a desarmar de vuelta y lo voy a limpiar. Ahí estaba trabajando un poquito la brida del escape, que estaba teniendo bastantes fugas por ahí. Ya que estamos con todo el tema de la precisión, ahí la estaba midiendo. Tengo acá un nivel de mano, que esto es extrusión de aluminio, es bastante recto. Fíjense ya que de entrada ni siquiera lo tengo que joder mucho. Ahí se ve una tremenda luz y acá... ni hablar, boludo. Está recontra abierto acá. Acá tengo casi un milímetro, boludo. 70. La de 0.7 entra. 0.75 ya le cuesta entrar, no entra también. Me levanta el nivel. Y acá de este otro lado debo tener menos. Acá debo tener, a ver, 45. 45 entra bastante trabadito. 40. 40 entra. Acá lo que me encantaría hacer sería montarla en el torno, darle una rectificadita para que quede mucho más recta de lo que está ahora y después acabarla con lija. Lo que estaba haciendo era pasarle un poco esta piedra que tengo ahí dando vuelta para tratar de sacarle un poco de material, pero le tengo que sacar medio milímetro, boludo. Así que directamente con la mola le voy a ir pasando despacito para sacar todo. Bueno, acá ya bajamos a 30 y acá teníamos 75. Vamos a probar 65. 65 ya le cuesta entrar. Me falta un kilómetro, boludo. La puta madre. ¡Ah, boludo! Listo, ahora sí. Y ahora cualquier imperfección que pueda llegar a tener la brida esta, me la va a tapar la junta. Así que ya con eso ya estamos, muchachos. Ahí yo creo que va a funcionar de 10. Me costó un huevo, loco. Me costó un huevo. Me fijé la del otro lado y estamos exactamente igual. Tengo una fuga áspera en la parte de abajo ahí. Ahí le estoy haciendo el planito. Listo, guacho. Ustedes lo vieron en un ratito, pero a mí me costó literal un 10 y la mitad del otro, que esto se ve así. Hijo de puta. Así que bueno, ahí vamos a terminar de armarlo y ya vamos terminando con esto. Bueno, esta me la mandé a pedir más o menos cuando me traje el turbo. Y la corté al medio. ¿Qué pasa, gordito? ¿Qué queda afuera?
No te voy a llevar afuera. ¿Afuera? ¿Afuera de ahí? Puntita de escape. ¡Ja! Me mandaron otra. Segurita. Es la cara que voy a poner cuando trate de mandarle alisadora casera al 8 cilindro y explote toda la mierda. Esa es la cara que pone el Robin cuando le digo que vamos a ir afuera y no vamos. ¿Vamos afuera? Es mentira. No vamos a ir nada. Mirá lo finita que es acá la junta esta, boludo. Porque está muy cerca acá. La parte acá esta, donde entra el distribuidor. Hijo de puta, re finita, boludo. Tita. El escape con el plano hermoso. Y acá quiero asegurarme de algo, porque estaba viendo algunos espárragos, se le acaba el hilo ahí enseguida. No, pero igual pensé que estos dos espárragos, como tienen, se le acaba el hilo enseguida, tienen como la parte lisa un poco más salida que los otros. Pensé que la tuerca no iba a llegar a apretar, pero sí, aprieta bien. Son demasiado largos esos tornillos, me parece. Puntita de chapa. Ahí está. No, con el mate. Ah, qué suerte. Ah, oh, está riquísimo. Está re pesado este perro, boludo. Sí, el perro. No lo voy a dejar ahí afuera, que se cague. Después, cuando terminamos el video y te llevo afuera, ¿sí? Bueno, ya estaríamos con eso. Ya me saco de la cabeza este temita. Me tenía loco el tema del planito del escape. Me estaba volviendo re loco porque yo sabía que no estaba muy derecho y sabía que por esas fugas perdía fuerza el turbito, que no giraba. Ahora vamos a ver si es que realmente esto gira como tiene que girar. ¡Qué cargoso que sos! Ahora vamos, pará un poco, boludo. Así que ahora algo que quiero mejorar es esta huevadita ahí abajo. Ven que la T sería esa partecita de ahí, está muy cerca del bulbito de presión. Quiero ponerle una cuplita para que salga un poquito más para afuera. Y podría también, ya que estoy, ponerle otra arandelita de cobre ahí en el asiento para que quede con un angulito un poco más para acá arriba. Básicamente estirarla para afuera y que salga más para arriba. Así no me queda en esa posición tan incómoda para conectar lo que son las conexiones de aceite. Así que eso por un lado con el tema de las conexiones de aceite. Y por el otro, el tema del carburador, me falta hacer el sistemita para que cuando acelere, primero conectar el acelerador a la mariposa y después cuando acelere que se abran las dos bocas. Entonces tengo que fabricar o con resortes o con algún mecanismo así sólido de alguna manera. Podría ser, no sé, un bracito que venga de alguna parte de acá y me empuje este, que también se abra al mismo tiempo las dos boquitas, y ya con eso estaríamos con el tema del carburador. Y después, bueno, ni bien haga eso, voy a ver si le puedo poner en marcha sin conectar el turbo, digamos. Lo próximo que voy a hacer es la presurizadora y el mecanismo ese. Pero si yo voy a poner el auto en marcha, no lo voy a poner con el turbo. Quiero ver si arranca por sí solo con el carburador, con las modificaciones que le hice. Por eso tenía cosas de hacerle las modificaciones, porque no sé si el carburador, así como está, arranca. Me dijeron en algunos comentarios que sí, que le haga el respiradero lo tiene ahí en el agujerito ese de la piecita de aluminio, pero después por lo demás no sé, capaz que con todas las cosas que le hice ni arranca. Es más, capaz que le apenas le entra en esta empieza a chorrear por todos lados, porque se acuerdan que les dije que hay un pulmoncito este acá, el diafragma ese, que no me acuerdo si no estaba muy bien, que digamos. Por lo demás va tomando colorcito, va quedando bastante bien esto, che. Así que bueno, eso por un lado. Por el otro, el perro. Y por el otro lado, bueno, el tema este lo vamos a encarar. Como ya dije, le voy a estar mandando mecha yo, le voy a estar haciendo todo yo de manera artesanal, pero bien, no a lo gitano. Quiero medir, quiero entender lo que estoy haciendo y va a ir re de a poco por eso. Lo primero que tengo que hacer es juntar un poco de plata y
comprarme un micrómetro de interior. Estuve mirando, vienen de rangos de 75 a 100 milímetros, creo que ese andaría bastante bien. Y no son caros, los chinos, son chinos chinos, porque no son MiTuTOYO, creo que la marca copada esa. Pero bueno, para empezar y para aprender y para empezar a encarar esto, creo que uno chinito va más que bien. Así que bueno, muchachos, vamos a encarar esto y ver qué pasa. Espero que les esté copando cómo está quedando ahí el 600 y vamos para afuera. ¿Quieres afuera? Vamos, dale, boludo. ¿Qué tanto querés ir afuera, boludo? Vamos. ¡Cordi! ¡Sacá la perra! Vamos a llevar toda la manada para afuera. ¿Vamos? ¡Esa! Pará, enferma, pará un poco. Estoy limpiando el taller, mirá la cantidad de mugre que saqué, boludo. Bolsa y bolsa de mugre. Trabajamos más cómodos. Uy, ese.